En todo el estado tenemos 546 unidades médicas que van a estar a disposición de todas las y los poblanos para estas jornadas y para la aplicación de las diferentes vacunas para completar todos los esquemas e iniciar con la de influenza. 546 unidades de salud que incluyen centros de salud, CESAS y hospitales, y tenemos un ejército blanco, compañeras y compañeros de trinchera. Imagínense, vamos a ser 5.521 compañeros trabajadores por la salud de las y los poblanos que vamos a estar en esta jornada. Van a ser 2 semanas. La vacuna de la influenza se continuará, esta hasta terminar la población blanco, que estamos estimada sea en 1.257.000 vacunas. Para eso nuestras instituciones hermanas del INS, siempre agradecidos, el ISSSTE, el ISSSTEP, también van a estar con la aplicación del biológico. Toda esta temporada de fríos, las infecciones respiratorias se hacen más, o somos más bien nosotros más propensos a adquirirlas. Por eso la aplicación temprana de la vacuna de la influenza es necesaria. Para que inicie su efecto tarda aproximadamente entre 2-3 meses, por lo que se empieza a aplicar de forma temprana para que estemos protegidos todos a partir de los meses más fríos, que es cuando estamos la población más propensa a adquirir este tipo de enfermedades del tracto respiratorio.